Under the strobe light, we can let go of it all after midnight, partying until tomorrow. Bon Matí, la radio y tú. De ritme de divendres, eh que sí? Que bonic el dia que ens ha eixit. Les 11 del matí, 50 minuts. Esta és la teua, des de Ràdio 9, el teu bon matí. I ja sabeu que està molt de moda ensenyar les cases dels famosos, les grans cases de luxe, als programes de la tele. De fet, avançar-vos que este diumenge podrem veure en el programa Supercases de la Sexta la casa que la cantant Madonna va atindre a Dubai. La vivenda, bueno, la casa, si podeu imaginar com és, 1.400 metres quadrats. Ha costat 16, o costarà, vaja, perquè està encara en projecte, 16 milions d'euros. Compta en una platja privada, embarcader propi i vistes al fons de la mar. Jo dic que està a Dubai, és una autèntica passada. Hem tingut ocasió d'accedir a alguna de les realitats virtuals fetes per ordinador. Realment espectacular, en tres dimensions, i és espectacular. A petició de la reina del pop, ja dic que el saló té vistes a la mar per a poder veure dofins des del sofà. Se podeu imaginar, és una mansió d'autèntic somni. I qui ha fet, o qui està fet encarregant-se d'aquest projecte? Pues és un despatx d'arquitectes espanyols dels que realment tenim moltíssima admiració, que es diuen Acero, i un dels socis i dels impulsors i dels creadors és l'arquitecte Joaquín Torres, al que és un plaer saludar este matí. Hola, Joaquín, un abrazo muy fuerte. Bueno, muchas gracias, buenos días. Gracias por estar con nosotros, con nuestra admiración por delante, por los trabajos que hacéis con Acero, que son realmente espectaculares, pero cuéntanos un poquito qué es lo que vamos a ver en la Sexta, porque tenemos entendido que es un proyecto este que estáis en fase de ejecución con Madonna, ¿no? Bueno, esto es un proyecto de un promotor austriaco en Dubái, en el mundo, en la Organización del Mundo, que es la organización, o sea, en Dubái hay como dos promociones importantísimas, que son las Palmeras y luego el Mundo, que es a 5 kilómetros de tierra. Han hecho un master plan con todo islas, con la forma del mundo, que solo se aprecia desde un helicóptero, desde un avión, pero que es muy espectacular porque baja la temperatura 7, 8 grados. Entonces ahí hicimos un proyecto para 5 islas en el que, bueno, pues cada residencia es un espectáculo y tal. Y uno de los clientes así más llamativos, pues fue Madonna, que nos pidieron pues cosas absolutamente extraordinarias, como eso, como un salón que diese al acuario más grande del mundo que se está haciendo, y para que viese los delfines y tal. Y bueno, tuvimos que hacer bastantes muestras para que fuera pues una casa habitable, ¿no? Y bueno, la verdad es que es muy espectacular. Bueno, pero en Dubai todo es así, ¿no? Lo más grande, lo más caro, lo más, porque si no, no tiene mucho sentido ir a Dubái a comprarte una casa, ¿no? Desde luego, para vosotros los creadores, para los arquitectos, debe ser un paraíso de libertad poder contar con todo ese potencial para tener. Desde luego, también el arquitecto se reconoce en las obras pequeñas, ¿no? Como decía Mies van der Rohe, ¿no? Dios está en los pequeños detalles. Pero claro, cuando puedes tener un encargo de esta dimensión, imagino que la creatividad se puede disparar. Y de hecho, por las imágenes que hemos visto, Joaquín, es espectacular. ¿Qué vamos a poder ver en el programa del domingo? Pues no va a ser este domingo, va a ser el siguiente, y vamos a ver, bueno, pues la casa, vamos a mostrarle la casa de pues la casa de Madonna, vamos a ver también unas imágenes de lo que fue la casa, que estamos haciendo la casa de Raúl, casa de Zidane, la casa que le hicimos a Zapataki y a Fonsi Nieto, bueno, bastantes proyectos así como muy realizados y otros que están a punto de terminar, muy muy espectaculares, la verdad. Espectaculares. Proyectos realmente extraordinarios. De estos que has comentado, creo que también les estáis haciendo la casa a Penélope Cruz también, Joaquín. ¿Puede ser? Bueno, es un tema que ahí sí, vais con sí. Confidencialidad. Efectivamente, claro, vale. O sea, es muy habitual, y yo no suelo hablar nunca, lo que pasa es que cuando ya sale y tal, es muy habitual que los clientes no quieran que hablen en sus casas, y es completamente normal. Evidentemente, pues en este capítulo sale la casa de Ronaldo, pues porque obviamente accede a Ronaldo, o
Fonsi Nieto, porque accede Fonsi Nieto, sino evidentemente no, nosotros no mostramos imágenes de las caras que la gente no quiere que se muestren, ¿no? ¿Y cuál sería tu...? Claro, es difícil quedarse, ¿no?, en el estudio con estos magníficos trabajos que hacéis. Si tuvieras que quedarte con una o con alguna singularidad que pudieras destacarnos, Joaquín, ¿cuál sería? Pues mira, nosotros hemos ejecutado este año en Capserrat, en la costa francesa, una vivienda para una familia rusa de 7.000 metros, que yo creo que difícilmente nunca haré una cosa tan espectacular, ni tan extraordinaria, ni con tantos medios. Madre mía, 7.000 metros. Sí, es una casa... ¿Cómo se planifican 7.000 metros para una familia? Para una familia, sí, sí. Pues esto es una... Al final es una... Es casi... Ya no deja de ser escala de vivienda, ¿no? Pasan a ser como palacios del siglo XXI o grandes o casi hoteles, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos pidieron que las circulaciones... Ellos no querían ver el servicio y tuvimos que duplicar todas las circulaciones. Y entonces es una casa con doble circulación. El personal de servicio no se puede cruzar nunca con la gente que reside en la casa. Por ejemplo, así un pequeño detalle. Hay encargos, desde luego, absolutamente, no sé si decir, ¿cómo calificarlos? ¿Vanidosos? Sí, efectivamente, a nivel residencial. Y cuando se cuenta con muchos medios, con el exceso, con el mundo del exceso, porque reconozco que entramos en el mundo del exceso, que legítimamente tienen todo el derecho a hacerse lo que ellos quieran, y nosotros somos arquitectos, o sea, hay gente que nos prejuzga y dice que como en estos tiempos nosotros hacemos lo que nos encargan. Si el Estado nos encarga un vivienda oficial, pues hacemos vivienda oficial, un museo o viviendas para este tipo de gente, y hacemos, intentamos cumplir el sueño de cada promotor, evidentemente. Y tratáis de reflejar el estilo de cada quien en su vivienda, atender a sus demandas en la hora de planificar, eso que tú comentabas, ¿no? Cómo planificar las circulaciones, los gustos de cada uno, ponerte en la piel de la persona que le va, evidentemente no es lo mismo hacer la casa pues a una Madonna que a una persona con una cultura árabe, pues que estamos haciendo también viviendas allí que no tienen nada que ver, ¿no? Que buscas otra cosa y tal, pero bueno, yo creo que se pueden que el truco es intentar ponerte en la piel del otro, ¿no? Y bueno, en el caso de Madonna, no me resisto, Joaquín, a preguntarte, que estamos hablando de trabajo, obviamente, ¿cómo es esa relación con la reina del pop? ¿Es accesible? ¿Se hace a través de departamento de secretarios? ¿O cómo habláis con ella? Nosotros hemos tenido relación a través de la promotora. Nosotros no hemos tenido... O sea, yo tuve personalmente una vez con ella, pero realmente no hemos tenido... Nos ponen a interlocutores. Es muy, muy habitual que pongan esta gente, que ponga a un interlocutor y que tú no vayas a no casi ni la veas ni sepas un poco lo que quieren, ¿no? Pues trasladan las peticiones a través de interlocutores. De interlocutores, ¿no? Efectivamente. Bueno, y cuando os dijo el interlocutor, ¿no es que Madonna quiere ver delfines en el salón de su casa? Claro, dices, bueno, pues vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, eso fue una idea que se nos ocurrió a nosotros. Ella quería algo muy especial y quería un tema de luz y tal. Evidentemente hay un salón que era la playa privada que tiene, pero nos contaron que era una persona que le gustaba mucho una luz muy, muy bueno, pues muy mística y tal. Entonces le dijimos que se podía conseguir un ambiente muy espectacular dando luz a través del agua y tal. Y entonces fuimos desarrollando y tal. Y al final a esa idea le gustó muchísimo y desarrollamos un espacio muy, muy interesante. Pues esperamos ver vuestros proyectos realizados, o sea, vuestras realizaciones y este proyecto maravilloso en Supercasas el domingo que viene. Muy bien. Un abrazo muy fuerte. Gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Un abrazo enorme.